Gianluca Lapadula y el misterioso mensaje que Angie Gibaja le envió a Instagram tras el triunfo ante Ecuador. Gianluca Lapadula se jugó uno de los mejores partidos con la selección peruana y se llevó el título a mejor jugador del partido ante Ecuador, pues gracias a sus jugadas y entrega, Cristian Cueva anotó el primer gol en Quito y Luisa Advíncula nos aseguró el triunfo que aún nos mantiene con vida en estas eliminatorias Qatar 2022. Los usuarios felicitaron al integrante de la bicolor y se volcaron a sus redes sociales para felicitarlo y agradecerle la entrega hacia la blanca y roja. Sin embargo, notaron un comentario que les llamó la atención. Un mensaje misterioso de la popular chica de los tatuajes, Angie Gibaja. Hola, te dejé un DM y quizás te pueda interesar. Fue el mensaje de Angie Gibaja hacia el jugador ítalo-peruano, quien no le ha respondido e ignora que se trate de la polémica modelo, quien anteriormente, en El Valor de la Verdad, ha revelado sus amoríos con algunos integrantes de la selección peruana. Los usuarios de Instagram que felicitaron a Lapadula no dudaron en advertirle al jugador para que no caiga y llamaron picarona a la también ex chica reality. Lapadula y su amor por el Perú. Tras el pitazo final del Perú versus Ecuador, Gianluca Lapadula habló con Movistar Deportes y se evidenció el cansancio que le dejó el partido. Sin embargo, se refirió al triunfo peruano y a su amor hacia el Perú. ¿Tienes aire para hablar?, le dijo Pedro García, reportero de Movistar Deportes. Un segundo, cuéntame, ¿tienes aire para hablar o no después del partido que jugaste? Dale. Sí, claro. Puedo hablar. ¿Qué sientes de haber ganado este partido primera vez como titular y con este equipo que renació? Lo he dicho antes del partido que quería ganar mi primer partido con la selección. Estoy muy feliz para todo, para la selección, para mi familia, para todo. La jugada del 1-0, cuando tú vas de contragolpe, vas midiendo la llegada de Cueva y el pase fue preciso para el momento de gol. Claro, fue bravo también Cris a estar ahí. Fue un gran gol, soy muy feliz. Cuando saliste del campo, saliste ahogado, de hecho, te vi tirado en el suelo. Claro, también quería jugar, quería regresar a la cancha. Sí, te vi, quería regresar, ya habían hecho el cambio, te felicito. El misterioso mensaje que inquietó a los seguidores del futbolista. ¿De qué se tratará ese curioso mensaje? ¿Le responderá? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!